Yo tenía como unos 10 años. Mis hermanas, que son mayores, sus novios las convencieron para que se dedicaran a la música. Y los sábados, cuando se iban a una fiesta o al cine, dejaban mi hermano y mis primos y yo, les hablamos a mis primos: vénganse, vamos a tocar. sin saber ni papa de música, vénganse a tocar, ahí estamos tocando, según nosotros. Estudié yo allá en Los Ángeles, un curso rápido, pero que me ayudó mucho. Y aparte, la intuición, o sea, mueves botones y te cambia el sonido, entonces ya sabes para qué, descubres para qué es cada cosa. Así aprendí. Antes me gustaba el rock, como el tipo de Emerson, Lake and Palmer, Yes, Argent. Hasta que un día empecé a trabajar con un cuate que se llama Elías Amabilis. Él fue el que me introdujo al jazz. Me enseñó una grabación de Herbie Hancock y de Chick Corea. Y dije: esto es lo que yo quiero. Pues yo empecé con un mini Moog. Quería un mini Moog tanto que el primer día que lo tuve, en 2 días ya lo sabía usar. Y lo malo es que ya hasta andar cargando un mini Moog está muy pesado. Pero ahora los Korg son muy buenos, he sacado muy buenos sonidos de los Korg. Me gustan mucho los Korg. Con cualquier cinta puedo hacer cualquier sonido. Los dos, porque los sonidos análogos son muy peculiares y no los puedes hacer con un digital. Y los sonidos digitales tampoco los puedes hacer con un análogo. Entonces es mejor tener los dos. Trabajo rock clásico. Mis favoritos son el funk, el jazz, rhythm and blues. Me da mucho gusto que mis amigos de San Francisco me hayan llamado. Y aunque ahorita las cosas están muy difíciles, pues siempre he querido trabajar con ellos y qué bueno que, aunque sea un videíto, ¿verdad?, para seguir haciendo ruido. Forget me now.